Dice, sea la función es tal, tal. X cuadrado y g de x igual a lambda raíz de x. Me dice, donde lambda es un número real positivo fijo. Calcula el valor de lambda sabiendo que el área de recinto limitado por las gráficas de ambas funciones es un tercio. Calculo un punto de corte para salir de integración. Pero tú sabes que las dos cortan en cero. Hombre, ya me imagino. El cero. Porque una parábola tiene un. Claro, una es así, que pasa por el cero. Y la otra, una raíz de x multiplica por un número, va a hacer una cosa así. Sí, pero vale. ¿Y uno cero y el otro dónde? En lambda, ¿no? Entonces, el otro... Tiene que ser lambda, ¿no? Tiene que ser también que cumpla que no sea cero. Pero si ya te está diciendo... Pues ya, si será, el límite de cero será cero en lambda, ¿no? Si ya te está diciendo que un tercio... O cero más... O cero, uno más... Lambda más uno. Lambda más uno porque lambda no puede ser. Paga esto dividiendo. No me líes. Vamos a llegar al milenarismo. No es que un punto de corte es un tercio, sino que el área vale un tercio. Ah, vale, que el área vale. No, integra no, estoy igualando. ¿Igual a qué? Sí, no, es 7 de esa. Eso lo integra, ¿no? Que va a integrar, estoy buscando el límite donde las dos son iguales. Estoy despejando. ¿Qué? Si el área vale eso, vale que está en un punto de. El 0 es 1. Y el otro me tengo que hacer algo raro como esto. Yo he puesto 3x, o sea, x cubo igual a lambda cuadrada. Ya está. Lo mismo. Pero ¿por qué no hace? Si sabes que un punto de corte es el 0 y el otro es lambda. Que no es lambda. No es lambda, tiene que ser lambda más 1. Es lambda elevado a 2 tercios. Porque lambda elevado a 2 tercios, de 0 a lambda elevado a 2 tercios, esa función. Muy bien. Entonces, en vez de poner... No, pero es que tengo aquí lambda. Tiene que ser de 0 a lambda elevado a 2 tercios. Si lambda elevado a 2 tercios es x, esa lambda no te va a estorbar. Alfredo lambda. Y ahora ya pone la de arriba por la de abajo, se supone que la de arriba tiene que ser la de la raíz. Hey. Y ya integra igual a 2 tercios. La integral de la raíz, ¿cuál es? Eso es bueno, una no puedo. Ah, bueno, sí, luego lo puedo sacar, pero... Pero, un momento. Ya lo he separado, ¿qué hago? Pero me comienza a sustituir. Y lo igual a un tercio. Porque ha multiplicado por dos. El 3 medio de abajo. ¡Ay, qué susto, coño! ¿Qué? ¿Y atrás la hoja también? Hombre, un montón. Mira. Ahora tenemos que trabajar que esto te lo lea y lo entienda. ¿Tú lo entiendes o no? ¿Quiénes eran los atenienses? No, los. ¿La liga de la.? De la. ¿Es que eso sí? La liga de la. ¿Y yo? De los perrazos que. ¿La liga de qué? ¿Qué liga? Mira, estaba escribiendo sobre... ¿La liga de los griegos? Sí, esa. Hacía un perro. ¿Te falta alguna tilde? O mañana yo creo... Sí, te puedo enseñar ya a hacer esquema y eso. ¿Qué hacemos ahí, Fistra? Pues
Yo, esto me tiene que dar un tercio. ¿Sí o no? Sí. Como es un flojo, pues yo voy a escribir esto. No, no, no. Es lomo. Si lo pones como raíz, se te va la raíz con el exponente de lambda, ¿no? Yo. A derivada. ¿Qué? Si tú pones el x elevado a 3 medios como raíz, el exponente de lambda se diría como raíz. El 3 me lo he quitado de en medio porque me ha dado la gana. Entonces lo que dice ella es verdad, porque me queda lambda por 2 por lambda menos lambda cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué ha hecho? Sustituí. Sí, ¿no? Pero no tiene el lado 3 medios, o sea, x elevado a 3 medios. Y lambda 2 tercios elevado a 3 medios es 1, lambda elevado a 1. Y luego lambda elevado a 2 tercios elevado a 3 es lambda cuadrado. Y sustituyo al 0 me da 0. Así que me queda que lambda cuadrado igual a 1. El 1.